Hola, las Sagradas Escrituras explican que Dios nos escogió. Él nos buscó y nos busca. Él es quien pone en nosotros el querer oír y el querer hablar de su palabra. En este momento te estamos llamando, Él te está llamando. En este instante es cuando debes acercarte más al Creador. Vienen momentos finales en el mundo y Jesús viene pronto. Prepárate junto a nosotros. Hoy tenemos un mensaje muy especial para ti aquí en Tiempo de Paz. Bienvenidos. Me puse a mirar lo que siempre hay. El canto de un ave me hizo suspirar. Había rocío en las hojas frescas y flores en un árbol también. Con majestad, el suave y fresco océano y el mar. Su aliento da vida a la humanidad. De día en día escucho su voz. Hola, ¿qué tal, queridos amigos? ¿Cómo están? Para mí es un gusto el poder compartir con ustedes. Estamos hablando sobre matrimonios. La importancia del matrimonio hoy en día, donde la sociedad lo está destrozando, donde se está cayendo a pedazos. Estos principios son esenciales para que puedas tener una familia feliz. Yo quiero invitarte para que hoy podamos
estudiar a través de la palabra y a través de algunos consejos y principios que vamos a ver en la Biblia, el cómo tratar a nuestro cónyuge. Probablemente cada uno merece el trato que tiene, pero hoy iremos un poco más allá y veremos desde el punto de vista del Evangelio cómo Dios desea que nosotros podamos tratar a nuestro cónyuge. Para eso quiero invitarte a orar. Así que ahí donde estás, inclina tu cabeza, cierra tus ojos y vamos a orar. Señor del cielo, te damos gracias por el matrimonio y rogamos que seas tú quien nos ilumine, que seas tú quien nos guíe y nos acompañe en este momento. Pedimos tu bendición en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Cuando hablamos acerca del matrimonio, sabemos que es la unión de dos personas imperfectas, ¿verdad? Son dos personas totalmente pecaminosas, viviendo juntas, pero ahora como una sola persona. Ambos, estas dos personas, probablemente, y va a ser así, no podemos sacarnos esto de la cabeza, es que van a cometer errores, van a fallar, van a cometer pecados y los van a cometer el uno contra el otro. Van a ofenderse repetidamente y a veces incluso hasta profundamente. Qué poco esperanzador lo que acabo de compartir, pero es la realidad. Probablemente la mayoría de los que puede estar mirando en este momento, recuerda alguna dificultad, alguna discusión o alguna pelea que tuvo con su pareja. Y eso no tiene nada de sorprendente. El problema está en cómo nosotros intentamos resolver aquello que hemos creado o en lo que hemos caído o en lo que hemos pecado. Ahora, cuando uno es ofendido, siente que tiene todo el derecho de tratar mal a quien lo ofendió. Y probablemente así es la ley de la vida. Nos portamos así y sabemos que es nuestro instinto. Nos sentimos justificados cuando tratamos a otros de la misma manera o de la manera en que realmente lo merecen. Porque probablemente nosotros también, cuando hemos ofendido, nos tratan de la manera en que nosotros ofendimos. Y es una especie de ojo por ojo, diente por diente. La sociedad está caracterizada por llevar eso hacia adelante. La ley del talión le llamaban. Y probablemente nosotros lo hemos vivido en carne propia. Desafortunadamente, esta actitud crea un círculo vicioso en que ambos, como esposos, dentro del matrimonio, continuamente se sienten ofendidos y tratan mal el uno al otro porque piensan que sencillamente lo merece. Y esto sigue aumentando y sigue aumentando también el maltrato, el enojo y el retiro entre los dos. Esto no hace bien al matrimonio. Probablemente aquel que ha llegado a este círculo vicioso no está contento de estar en el lugar donde está. Y probablemente su matrimonio esté cayendo en dificultades o esté quebrajado completamente y puede ser que inclusive esté a punto de entrar o llegar al divorcio. Porque ya no hay paciencia, porque ya no es lo mismo que antes, porque ya hemos perdido cualquier tipo de intimidad y porque sencillamente ya no nos soportamos el uno al otro. Solamente vivimos bajo un techo y estamos listos para poder separarnos y salir corriendo apenas tengamos la primera oportunidad. Ahora, cuando nosotros estamos en cierto modo enojados y caemos en este círculo vicioso, pareciera que no, ninguno de los dos desea arreglarlo. Y ahí es donde nosotros entramos en un problema mayor. Porque cuando nosotros no queremos resolver aquellas situaciones,
también nos hacemos responsables de no querer perdonar. Y es algo que es esencial dentro de la vida matrimonial, estar dispuesto a perdonar. ¿Y hasta cuándo o hasta cuánto puedo perdonar? Probablemente puede ser la pregunta. Yo te quiero señalar que así como Dios te perdona, tú debes tener la capacidad de perdonar absolutamente todo. Pero alguien que realmente ama, alguien que realmente está comprometido, no es capaz de dañar tanto a alguien para que ese otro no tenga deseos de perdonarle. Dios pide que el matrimonio, igual que cualquier otra relación, amistad o interacción con otra persona, nosotros tratemos a nuestra pareja mejor de lo que merece. Tal cual, debemos tratar a nuestro cónyuge mejor de lo que merece. Jesús dice que por ser así, reflejamos el carácter de nuestro Padre y somos como Él. En el matrimonio, el ser así refleja no solo el carácter de nuestro Padre, sino también demuestra cómo Dios trata a sus hijos, el cual es el propósito más grande del matrimonio. Por ende, podríamos entrar en una disyuntiva, pero ¿cómo voy a tratarlo a él o a ella de esta manera si sencillamente no lo merece? No merece este trato porque él es despectivo o porque él es un engreído o porque sencillamente es un tirano y yo no lo puedo tratar mejor que eso. ¿Sabes qué, querido o querida? Dios nos trata mejor de lo que merecemos. La Biblia nos señala y nos dice que nosotros estamos destituidos de la gloria de Dios. Romanos capítulo 3, verso 23. Y que lamentablemente por ser pecadores, la paga del pecado es la muerte. Romanos 6, 23. Por ende, merecemos lo peor. Pero Dios nos trata con amor. Dios nos trata de forma misericordiosa. Dios nos ama a tal punto que Él está dispuesto a perdonar cualquier situación que nosotros vivamos. ¿Cómo nosotros vamos a poner límite al perdón? Debemos ser como Dios. Dios trata a sus hijos mucho mejor de lo que merecen. Adopta a las personas que se han rebelado contra Él. Dios borra las ofensas de sus hijos. Dios cambia poco a poco a sus hijos para que sean más y más como Él. Dios es paciente con las fallas, con las inmadurez, con los momentos de inmadurez, con los defectos de cada uno de sus hijos. Él nos entrega su Espíritu para que more en nosotros. Por ende, no tenemos cara de pedir quizá un trato amable de parte de Dios. Él lo hace porque su esencia, su carácter es así. Y nosotros debiéramos intentar imitar ese carácter, esa esencia de amor. Por ende, nadie merece tratar al otro con aspereza. Nadie merece tratar al otro con ira. Nadie merece tratar al otro como un esclavo. Al contrario, debe ser el trato lleno de amor, lleno de caricias, lleno de un profundo servicio. Nada del trato que sus hijos reciben es merecido. Dios nos trata mejor. Dios nos amó. Él nos salvó cuando éramos sus enemigos. Como enemigos del Rey Supremo del Universo, merecíamos la muerte, pero Él nos perdona y Él está dispuesto a ir hasta el Calvario por cada uno de nosotros. De la misma manera que Él nos trata mejor de lo que nosotros merecemos, pide que los esposos también traten o se traten el uno al otro mejor de lo que merecen. Cuando nosotros hacemos esto, nuestro matrimonio refleja la relación entre Dios y sus hijos.
Recuerden que en todo momento el matrimonio está reflejando esa relación. Dios por una parte y sus hijos por otra parte. Nosotros testificamos y glorificamos a Dios cada vez que tratamos al otro, no de la manera que merece, sino que mejor de lo que merece. El trato que nosotros debemos dar hacia nuestro cónyuge debe ser superior a lo que él o ella merezca. Y te aseguro que cuando uno siembra una semilla, una buena semilla, va a cosechar un buen fruto. Probablemente, cuando nosotros tratamos mal a alguien, lo que vamos a recibir probablemente es una mala respuesta también. Pero cuando nosotros comenzamos a tratar bien a alguien, vamos a recibir el fruto de aquello, que probablemente también sean buenas palabras o algo de cariño. Tenemos que entender que el buen trato siempre, en todo momento, nos va a abrir puertas. Así que dentro de todo lo que nosotros estamos hablando, merecemos un trato privilegiado de parte de nuestro cónyuge. Cuando los esposos se tratan el uno al otro mejor de lo que merecen, demuestran realmente el Evangelio. La buenísima noticia que hay vida y paz con Dios por medio de la vida, muerte y resurrección de Jesús. Eso es lo que estamos demostrando cuando nosotros podemos compartir y tratar al otro mejor de lo que merece. En el centro del mensaje del Evangelio, esta idea la vemos latente. Nosotros no merecemos una nueva vida de parte de Dios, pero Dios la da en Cristo Jesús. Nosotros debemos tratar a nuestra pareja mejor de lo que merece. Eso hace visible el Evangelio. Nosotros modelamos algo del amor de Dios hacia nosotros cuando amamos a nuestros esposos o esposas de esta manera. Nosotros debemos dar todo, todo, absolutamente todo, el uno para el otro, inclusive aún y especialmente cuando no lo merecemos, como Dios lo hizo por nosotros en Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Es por eso que constantemente merecemos quizá un maltrato. Cuando nosotros somos ásperos con nuestras esposas, ellas probablemente nos van a contestar de la misma manera. Pero ahora tenemos que hacer un cambio en nuestra forma de pensar, un cambio en nuestra mente, porque debemos tratar mejor a nuestro cónyuge de como lo estamos tratando hasta hoy. Lo estamos tratando como merece, probablemente, pero debemos tratarlo mejor de lo que merece. Y permíteme compartir un par de textos contigo. El primero de ellos en Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Yo utilizo para conversar con los matrimonios una versión que se llama Traducción en Lenguaje Actual. Y es la que vamos a leer a continuación. Dice así: si alguien les hace algo malo, no hagan ustedes lo mismo. Si alguien los insulta, no contesten con otro insulto. Al contrario, pídanle a Dios que bendiga a esas personas, pues Él los eligió a ustedes para que reciban bendición. ¿Se dan cuenta que debemos dar más de lo que estamos entregando o que estamos recibiendo? Efesios capítulo 2, versículos 1 al 9 señalan así: antes ustedes estaban muertos para Dios, pues hacían el mal y vivían en pecado. Seguían el mal ejemplo de la gente de este mundo y obedecían al poderoso espíritu en los aires, que gobierna sobre los malos espíritus y domina a las personas que desobedecen a Dios. Antes nosotros nos comportábamos así y vivíamos obedeciendo a los malos deseos de nuestro cuerpo y de nuestra mente. Con justa razón merecíamos ser castigados por Dios, como todos los demás, pero Dios es muy compasivo y su amor por nosotros es inmenso. Por eso, aunque estábamos muertos por culpa de nuestros pecados, Él nos dio vida
al resucitar a Cristo. Nos hemos salvado gracias al amor de Dios. Dios, al resucitar a Jesucristo, nos resucitó y nos dio un lugar en el cielo junto a Él. Hizo esto para mostrar en el futuro la bondad y el gran amor con que nos amó por medio de Jesucristo. Ustedes han sido salvados porque aceptaron el amor de Dios. Ninguno de ustedes se ganó la salvación, sino que Dios se la regaló. La salvación de ustedes no es el resultado de sus propios esfuerzos. Por eso nadie puede sentirse orgulloso. ¿Te das cuenta? Dios nos da mucho más de lo que merecemos. Y es por ese motivo que tú, como esposo, como esposa, debes dar mucho más de lo que tu esposo o tu esposa merecen. Ese es un principio que Dios nos declara en su palabra. Yo te invito para que desde hoy tú cambies tu manera de pensar, para que desde hoy tú puedas tratar a tu esposo o a tu esposa mejor de lo que estabas haciendo hasta ahora. Y si quieres hacerlo, yo quiero invitarte también a que puedas hacer una oración, esta oración de compromiso de que tú cambiarás tu forma de pensar. Pidámosle a Dios, a nuestro Dios, ayuda para poder hacerlo. Te invito, así como estás, a inclinar tu cabeza, a cerrar tus ojos para orar. Querido Señor, ayúdanos, porque normalmente nuestro trato hacia los demás es conforme a lo que merecen, sobre todo a nuestro cónyuge, a nuestra pareja con quien tenemos confianza. Permítenos tratar mejor de como ella o él merecen. No porque quizá lo merezcan como tal, sino porque tú nos das ejemplo y nos tratas mejor de lo que nosotros merecemos. Bendice a cada matrimonio y rogamos tu ayuda en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les pueda bendecir y prontamente nos volvemos a encontrar. Adiós. En esta ocasión aquí en Tiempo de Paz, citando estas hermosas y sabias palabras del apóstol Pablo en Filipenses 4:9, que nos dice: pongan en práctica lo que han aprendido, recibido y oído, así el Dios de paz estará con ustedes. Esta es la clave para seguir creciendo en la palabra del Señor y en su voluntad. Nosotros nos vemos en un próximo capítulo aquí en Tiempo de Paz. Sigue en la sintonía de Nuevo Tiempo, Canal de Esperanza. Que Dios te bendiga.